Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Matí de dimecres, dia 2 de juny, avui volem parlar dels pressupostos participatius que impulsa l'Ajuntament de Tarragona perquè hem començat un mes clau, un mes molt important, perquè d'aquí pocs dies començaran les votacions pels diferents projectes que s'han presentat aquests pressupostos participatius. De tot aquest procés, en volem parlar amb la seva responsable política, Paula Varas, la regidora, la consellera de Pressupostos Participatius i Districtes de l'Ajuntament de Tarragona. Senyora Varas, molt bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies per venir aquest matí al programa i per explicar-nos com està tot aquest procés de pressupostos participatius. D'entrada, quants projectes s'han presentat a l'edició d'aquest 2021? Bueno, se han presentado muchísimos proyectos, más de 170 proyectos son los que la gente ha introducido en la página web, en el lugar de participación ciudadana, y hemos pasado al primer proceso, hemos encontrado que la participación realmente ha sido muy buena. La gente, yo creo que también después de todo el tema de la crisis de la COVID y de estar en casa, ha tenido muchas ganas de participar, ha presentado ideas sobre lo que quiere hacer en su territorio. Por lo tanto, 170 proyectos nos parece una maravilla de participación, sobre todo considerando las experiencias anteriores que había en la ciudad en este sentido. I aquests projectes, aquests 170 projectes, s'han presentat per àrees geogràfiques, és a dir, ara vostès, des de l'Ajuntament, s'han dividit per àrees geogràfiques, per districtes, per àrees temàtiques. Com funciona tot aquest procés? Bueno, como los presupuestos participativos los hemos hecho en el marco de la creación de los consejos de distrito, pues hemos dividido tanto el presupuesto para asignado a los proyectos como su elaboración lo hemos dividido por distritos. O sea, hay proyectos presentados en todos los distritos y las votaciones las haremos también por distrito, impulsando que la gente sepa exactamente en qué lugar están los proyectos y de qué forma colaborará al desarrollo comunitario de su distrito, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún distrito que haya destacado especialmente y que haya más proyectos presentados? El distrito que más proyectos tiene presentado, también para sorpresa nuestra, ha sido el Eixample. Uh-huh. En el distrito de Eixample, tanto en la parte norte como en el sur del Eixample, se han presentado proyectos principalmente dirigidos a arreglar los parques de la ciudad, a hermosear un poco los caminos, a hacer algunos lugares de encuentro más participativos y más agradables para la ciudadanía. El fil d'això que està comentant, ara li anava a preguntar precisament quina tipologia de coses proposa la ciutadania, sobretot l'arranjament de l'espai públic? Sí. Sobre todo eso, sobre todo arreglos desde básicos como el pintar los pasos de cebra, como tener algunas señalizaciones, como arreglar parques, como cerrar algunos espacios en los parques, como mejorar los juegos infantiles o máquinas de ejercicio. Principalmente esos han sido los proyectos, pero la verdad en la presentación nosotros habíamos pedido tres requisitos para los proyectos. Uno, que fuera competencia municipal, y el segundo que fuera un proyecto de inversión y que además esta inversión pudiera ser realizada a través de un contrato menor para apurarlo y que pueda ser efectivamente realizada. Y un contrato menor significa 15.000 euros en adquisición y 40.000 euros más IVA en una inversión concreta. Uh-huh. Eso son microobras, podrían decir, ¿no? Exactamente, son microobras. Y por lo tanto, en los proyectos recibimos algunos mucho más desarrollados que implicaban no solamente inversión, sino que implicaba poner en funcionamiento a lo mejor todo un sistema de cosas que lamentablemente no entran en este tema de microproyectos y presupuestos participativos, pero sí quedarán en el banco de proyectos de ideas para la ciudad para poder ser derivado a las distintas regidurías para su posterior realización con el presupuesto municipal o para ayudar a las asociaciones que los presentan a presentar distintas subvenciones para la competencia real que tiene ese proyecto, ¿no? A partir d'aquests 170 projectes doncs presentats, què es fa des de l'Ajuntament? Comencen ja a fer una tria
per dir-ho d'alguna manera, per arribar als finalistes que després votaran la ciutadania? Exactamente. Lo que hemos hecho es un primer filtro de ver los proyectos que cumplen con estos tres requisitos, que son competencia municipal, que son de inversión, que se ajustan al presupuesto. Entonces ya hemos hecho una primera selección donde han quedado un poco más de la mitad de los proyectos y después hay algunos proyectos que a pesar de que se pueden pasar, hemos dicho que si las personas lo quieren adecuar un poco al presupuesto y hacer solo una parte o hacer algún tema que pudiera entrar dentro del presupuesto asignado, pues que también darle la oportunidad de que pasen a la segunda fase. Clar, perquè entenc que hi ha alguns projectes que són més grans, no? més ambiciosos, sí. I per tant no entren en aquests requisits de pressupostos de màxim 15.000 euros. Exactamente, 40.000 per inversió. Uh-huh. 40.000 per inversió, sí, per exemple, hay proyectos chulísimos como el Casal del Autismo y cosas de ese estilo, pero que requiere adquirir un lugar, tener personal para eso y que por lo tanto no son una inversión ni un microproyecto, sino que es un proyecto mucho más grande que a lo mejor interesa a la ciudad y que por lo tanto podríamos ayudarlo a través de otra forma. Lamentablemente en la votación de los presupuestos participativos no entrarán, así como proyectos de arreglar de carretera o poner algunos semáforos en algunos lugares específicos que no son competencia del ayuntamiento, algunos semáforos sí, pero otros no son competencia del ayuntamiento, y pues esos proyectos, a pesar de que pueden ser muy buena idea, han quedado fuera. Y algunos proyectos que también le hemos solicitado a la gente que los divida, o sea, hay un proyecto en la anella mediterránea que tiene que ver con transformar, no sé, pues un lugar de Ponent que pueda ser visitado por todo el resto de la ciudadanía y que tanto la gente del centro como de Llevant pueda organizar su visita a la anella mediterránea y adecuar los espacios para que sea un lugar agradable para que la gente lo visite y haga algunos, no sé, pues ejercicios, juegos, actividades o ese tipo de cosas. Ha dit que dels 170, més de la meitat, d'alguna manera, ja passen aquest cribatge inicial. Són aquests els que aniran, doncs, per tant, a les votacions populars? Exactament. El número exacte el recorda? No sabemos el número exacto porque quedan tres o cuatro que definir, pero tenemos más o menos, no sé, te puedo poner un ejemplo, como 20 en la zona del Eixample y en el resto entre 15 y 12 proyectos. Suposo que, bueno, en fi, ja ho ha dit, però suposo que molt satisfeta, doncs, per tant, del volum de projectes, del volum, de la quantitat i també de la qualitat o de la varietat de les propostes. O sea, contentísima. Yo creo que además la relación que se ha establecido con la gente en el proceso de elaboración de los proyectos ha sido interesante. La mayoría ha sido presentado por asociaciones, a pesar de que hay bastante que se han presentado en forma individual, pero las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, han tenido una gran participación en la presentación de estos proyectos. ¿Cuándo comienzan, entonces, las votaciones? ¿Aquest mes de juny? Sí, las votaciones se realizarán entre el 15 y el 30 de junio. Haremos una campaña de difusión para que toda la gente se inscriba. Para votar hay que cumplir dos requisitos: ser mayor de 16 años y estar empadronado en Tarragona. Eso quiere decir que todas las personas tendrán una sola votación, porque la plataforma web lo que hace es que tú te tienes que inscribir y te buscan el padrón municipal y por lo tanto, después de que has votado, no puedes volver a votar. Així s'evita, sí, votacions massives a determinats projectes dels amics o familiars o, en fi, coneguts d'un projecte determinat. Claro, y sobre todo implica que también transformar un poco esta participación en que la gente conozca el ejercicio de hacerlo telemáticamente, ¿no? Uh-huh. Cosa que nos ha obligado mucho todo el tema de la pandemia, ya que no nos ha permitido hacer muchas actividades presenciales, pero inscribirse en esta web de participatarragona.cat además permite conocer un montón de cosas más a la ciudadanía que
que solamente los presupuestos participativos. Todos los procesos participativos, todas las leyes, todas las modificaciones que se hacen en la ciudad tienen un poco la obligación de exponerse y dar la oportunidad para que la ciudadanía opine. Para nosotros ha sido súper interesante porque la inscripción en el portal se ha duplicado, o sea, después de más de 8 años de funcionar el portal, pues en este proceso de presupuesto participativo se ha duplicado la gente inscrita en el portal y por eso para nosotros es importantísimo. Uh-huh. El que la gente ocupe todos los espacios de participación que existen, porque de alguna forma así se profundiza la democracia, ¿no? O sea, participando, escuchando a la gente y generando canales de información para que la gente no solamente pueda estar informada en función de recibir la información, sino que también pueda opinar y decir lo que quiere, no? Mm-hmm. Més qüestions pràctiques. Ja sabem que les votacions ens comencen el 15 de juny. Qualsevol ciutadà que ens estigui veient o escoltant, poden consultar, veure ja avui els diferents projectes? Qualsevol ciutadà puede ver todos los proyectos, todos los proyectos presentados, todos, uh-huh. ¿sí? Si está inscrito en participa.tarragona.cat, pues todos pueden ver los proyectos. Lo que sí, de aquí hasta que empiece el proceso de votación, estamos preparando a los que irán a votación, pero además, como fue nuestro compromiso, le estamos dando respuesta individualizada a cada uno de los proyectos. ¿Por qué el de ellos no? ¿Qué otras alternativas tiene? ¿Y qué otra cosa se podría hacer con esa idea, no? Uh-huh. Les votacions seran fins al 30 de juny i després, senyora Varas, quin és el calendari amb el que treballen? El 8 de julio será el acto de presentación de los proyectos ganadores. Es un acto que será en el Palau de Congresos, donde, cumpliendo todas las medidas de seguridad, la ciudadanía está invitada. Y donde se presentarán no solamente los proyectos ganadores, sino que se presentará todo el tema del funcionamiento de distrito y será una presentación muy, muy simpática, digo yo. Habrá uh-huh. toda una sátira con respecto a la participación ciudadana a cargo de gente de teatro de Tarragona. Y habrá una ronda de consultas de un proceso participativo que también es muy entretenido. I quants projectes seleccionaran finalment? És a dir, quants projectes tindran aquestes aportacions pressupostàries? O anirà precisament en funció dels diners que s'han de destinar a cada... Exactament, irà en funció de los presupuestos destinados a esto, ¿no? En este caso hemos destinado 500.000 euros para los presupuestos participativos. Como son 5 distritos, los dividimos en 100.000 euros por distrito y depende de los proyectos presentados, pues 3-4 proyectos nosotros pensamos que puede haber por distrito. Uh-huh. ¿Y hay el compromiso por parte de l'Ajuntament que las obras, que los proyectos puguin comenzar, como mínimo comenzar, abans de que s'acabi aquest any 2021? Exactamente, exactamente. O sea, de hecho, nosotros tenemos planteado a través de los mismos consejos de distrito también la ejecución participativa de estos proyectos, ¿no? Que si a lo mejor hay cosas que ir modificando, hay que hacer alguna consulta a la ciudadanía que quieren un tipo de... No sé, por ejemplo, hay algunos proyectos que implican poner maceteros o macetas con grandes plantas en algunos lugares. Pues la ciudadanía del lugar también nos ayudará a definir a lo mejor cuál es exactamente el tipo de macetero o maceta que se quiere poner, un poco los lugares destinados. Y la idea es lograr la participación no solamente en la presentación del proyecto, sino en la ejecución del mismo, para que la gente sienta y haga propio lo que ha propuesto, ¿no? Mm-hmm. Tot aquest tema dels pressupostos participatius està lligat als consells de districte. De fet, n'estem parlant i la senyora Barat ja ho ha mencionat en diferents ocasions. Recordem que el projecte de consells de districte és una de les propostes emblemàtiques de l'equip de govern encapçalat per l'alcalde Pau Ricomà. Com està ara mateix, senyora Barat, tot aquest projecte? Perquè s'està, si no m'equivoco, d'alguna manera detallant, s'està en el procés d'elaboració del reglament, no? Del reglament definitiu o presentant esmenes a aquest reglament inicial dels consells de districte. Com està ara mateix? Bueno, en términos de proceso administrativo estamos en eso. Estamos en el tema
de aprobar finalmente el reglamento, que ya está terminado hace unos meses, ya ha estado expuesto a la ciudadanía para que presente algunos cambios, y por lo tanto le falta el último proceso, que es pasar por comisión y por pleno, que probablemente vaya al próximo pleno, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que en todo el proceso de desarrollo comunitario nosotros ya hemos ido participando. O sea, el primer año y medio fue un año de diagnóstico donde las asociaciones y los diferentes partidos políticos han podido aportar la metodología para poder promover de una forma más fácil la participación ciudadana. Y ahora ya existen, por ejemplo, te pongo en el Distrito Norte, está creada la Tabla de Entidad de San Salvador y estamos en el proceso de creación de la Tabla de Entidad de San Pedro y San Pablo. Ese es un procedimiento que ya se ha echado a andar, que por el tema de COVID, las reuniones que nosotros hubiéramos querido que hubieran sido mucho más participativas, pues en realidad se han resumido a distintas reuniones pequeñitas con las 6 u 8 personas que permite el PROSICAT, ¿no? Uh-huh. Y las reuniones que han sido en forma virtual realmente han tenido un éxito grande, un promedio de 60 participantes, que además han durado las 2 horas de la reunión conectado, aportando y haciendo consultas, porque realmente, como es un proceso que ha partido de cero, o sea, la ciudadanía ha tenido muchas preguntas y las hemos tratado de ir resolviendo en el camino. Uh-huh. De hecho, para el reglamento han hecho aportaciones no solamente los partidos políticos, sino que las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones deportivas y personas que han querido dar su opinión independientemente si participen en una associació o no. Aleshores, si tenim el reglament aprovat aquest mes de juny o de juliol, com a molt tard, m'imagino, per les seves paraules, en la pràctica els consells de districte podríem començar a funcionar abans també que s'acabi aquest any 2021? Por supuesto. Lo que pasa es que yo también digo hacer esta diferencia entre todo lo que ha sido el proceso de desarrollo comunitario, lo que implica formar el Consejo de Distrito propiamente tal, que se materializa en un plenario donde participan políticos, asociaciones de vecinos, culturales, de nueva ciudadanía, escuelas, centros de salud, con el proceso que hay anterior, que es el proceso de participación. O sea, la idea no es llegar a un plenario a discutir determinadas ideas, sino que todo el proceso de participación previa haya permitido llegar a consenso a la ciudadanía para que se voten en el plenario. Uh-huh. O sea, toda la primera parte ya está un poco formada, falta que aprobándose el reglamento se incorporen los partidos políticos de pleno en cada uno en su distrito con su representante y con sus distintos representantes de la ciudadanía, pero sí, nosotros desde el principio estaba haciendo un repaso de todas las noticias que hemos dado con respecto a los consejos de distrito y desde un principio planteamos el verano del 2021 como el funcionamiento pleno de los consejos de distrito. Pues empezarán a funcionar administrativamente y esperamos tener plenario de distrito en septiembre o octubre. I una altra pregunta pràctica que potser es fan molts ciutadans que han sentit parlar molt d'això dels consells de districte, però quina ha de ser la principal finalitat? Per què han de servir, bàsicament, els consells de districte? Los consejos de distrito son un canal... Están formados para facilitar la comunicación entre el ayuntamiento y la ciudadanía, ¿no? ¿Pero tindran poder de decisión, por decirlo de alguna manera? ¿O eso continuará en el plenari total, en el plenari general de l'ayuntamiento? Bueno, tiene un nivel propositivo, pero que en la acción, al estar los distintos regidores involucrados en el proceso, pues obviamente hay... tanto, me imagino, un compromiso mayor de los partidos políticos como un control de la ciudadanía hacia los partidos políticos mucho mayor, ¿no? No es lo mismo ir a un plenario y votar no si no tienes ninguna relación con la ciudadanía que ir a un plenario a votar un tema que has conversado con la ciudadanía, que has armado con la ciudadanía y que en realidad de alguna forma uno está más comprometido. Al final, la estructura de los consejos de distrito
si bien facilita la participación de la ciudadanía con el ayuntamiento, obliga a los políticos a relacionarse con la ciudadanía en una estructura de participació mucho más cercana. Estarem pendents, doncs, de tot aquest procés dels Consells de Districte. Per acabar la conversa, l'entrevista amb la regidora Paula Varas, una altra de les seves competències, és la que s'anomena l'àrea de nova ciutadania, i en això vostès estan elaborant un pla de nova ciutadania. En què consisteix aquest pla? De què ha de servir? I amb quin calendari treballen per començar-lo a aplicar? Bueno, el plan de nueva ciudadanía en realidad nos dictará las líneas de acción los siguientes 4 años en general con respecto no solamente al tema migración, que es un poco lo que la gente cree y reduce, digamos, sino a todo el tema de la interculturalidad. En realidad es un pacto intercultural que implica que nosotros tenemos un 21% de gente que ha nacido fuera de la ciudad en Tarragona, que esa gente quiere participar en el proceso y que quiere participar en procesos participativos, tanto en las asociaciones de vecinos como en el desarrollo cultural de la ciudad, y no exclusivamente en lo que la gente piensa que son las políticas asistenciales del ayuntamiento. Hemos hecho varios procesos participativos, hemos entrevistado a todas las asociaciones que tienen que ver con este tema, incluyendo algunas asociaciones de cooperación, y estamos en el proceso de redacción. Y el plan local tiene 3 productos, ¿no? Tiene el primer producto, que es el diagnóstico, el que te implica cómo están la gente de afuera involucrada en la ciudad. Tiene el librito más pequeño, que yo digo que son los planes, el plan de acciones, los objetivos, los indicadores, cómo se medirán y qué es lo que se pretende realizar en este tiempo. Pero además también hemos puesto una parte que nos parece súper interesante, que es la parte más cualitativa de esto, ¿no? Estamos trabajando en la presentación de un libro con testimonios de diferentes personas que han llegado a Tarragona, que han vivido aquí durante diversos años, y cuáles son los procesos por los cuales han pasado. Es un libro que está escrito por la Tecla Martorell y que, por lo tanto, también te da la visión de la gente de aquí, cómo lo recepciona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentran con ellos? Y serán 10 o 12 relatos que además de estar redactados maravillosamente como lo hace la Tecla, entregan una cercanía con la gente de fuera, y romper el mito esto que vienen como solo a solicitar ayuda, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya lo hemos visto en todo este proceso de emergencia y crisis, porque la crisis sanitaria no es solamente una crisis sanitaria, ha desatado una crisis social importante, y hemos visto que obviamente pronosticamos que será pronunciando mucho más, pero hemos visto de la gente, de las asociaciones que vienen de fuera, una participación solidaria, primero haciendo mascarillas, después participando en los comedores sociales, creando un propio comedor social, creando una red de repartición de alimentos, para mostrar como esta visión de que la gente que viene de afuera no solamente viene a pedir, como lo dice la gente, viene a entregar su sabiduría, y la idea es que haya esta interculturalidad, que tenga un respeto por el otro y que vaya creando nueva ciudad. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest pla de nova ciutadania, d'aquest llibre de la Tecla Martorell, amb els relats, amb els testimonis de diferents persones que viuen a Tarragona i que han nascut a fora, i estarem pendents d'altres qüestions que avui hem abordat, els pressupostos participatius i l'aprovació del reglament dels Consells de Districte. Temes que avui hem abordat amb la regidora, amb la consellera Paula Varas, la responsable política de l'àrea de pressupostos participatius i districtes de l'Ajuntament de Tarragona. Senyora Varas, moltes gràcies i fins la propera. Muchas gracias a ustedes por invitarme y hasta la próxima. Gràcies a Paula Varas, avui la convidada, la protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.